a todos, amigos. Hoy aquí con un nuevo video de responder sus preguntas. Y la pregunta que vamos a responder hoy va a ser esta, que dice: hola, dice, hermosa cría de patos, gracias por su información. Y saludos desde Honduras. Dice: ¿de cuánto debe ser el espacio para tener patos y gallinas? Esa es la pregunta. Y pues mi respuesta sería: tiene que ver mucho con el tipo de gallina que vas a tener junto con tus patos. Los patos son animales que se enojan muy fácilmente o pelean muy fácilmente con otros animales. Y pues si vas a tener el tipo de gallinas que es fina, o como dicen por ahí, que de pelea, pues a cada rato va a haber problemas entre tus gallinas y los patos. De hecho, como verán, yo las únicas gallinas, o sea, los únicos gallos que tengo con los patos son de este tipo de razas, que son, aquí las conocen como búlicas, que son razas de gallinas que no son agresivas. En las jaulas están encerrados los gallos que son finos. ¿Por qué? Porque pues precisamente por eso se pelean con los patos y hay mucho problema cuando se pelean, ya que se despluman. Eso es lo primero que hay que ver. Si vas a tener gallos finos con tus patos, pues sí va a tener que ser un área bastante grande. Yo, por ejemplo, aquí en mi patio, pues mi patio sí será, sí puede ser, como pueden ver, es todo esto. Todo lo que se alcanza a ver en el video es mi patio. Y sí son alrededor de unos 50 metros cuadrados. Debe ser bastante amplio para que no se sientan estresados cerca uno de con otro. Y pues si llega a haber alguna pelea, o si digamos tu pato muerde mucho a tus gallinas, pues las gallinas tengan a dónde correr, a dónde irse lejos del pato para que no las sigan mordiendo. Eso es lo que te recomiendo. No sé exactamente qué espacio, pero pues sí un espacio grande. Si los vas a tener en una jaula pequeña como estas, como una así, pues obviamente sí se van a pelear por el estrés y por el espacio, que es tan poco. Además de que los patos siempre ocupan un espacio bastante grande. Pero pues espero que te sirva esta información. Saludos igual a ti desde aquí de México. Y pues ya nos vemos en el siguiente video. Adiós.